Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Cenizas. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado. Y hay candado pero no llaves. Y hay pavor pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy. Pero no tengo mañana. Porque a ti te... La noche sufre. Su prosa es volátil y con una profunda melancolía. Se podría definir como una herida abierta. Sus poemas son tristes y profundamente femeninos y delicados. Y hoy, aquí, en nuestro espacio, en nuestro canal, la escritora y traductora argentina Alejandra Pizarnik, quien desarrolló una de las obras literarias más asombrosas del siglo XX. Sus versos, en una constante tensión entre el automatismo surrealista y una exactitud racional, atraviesan la propia vida de Alejandra Pizarnik, adentrándonos en su nostalgia por la infancia perdida, atracción por la muerte, un profundo intimismo y deseo de ser amada y reconocida. Una madrugada de un 25 de septiembre de 1972, ella se dirigió al despacho que tenía en su departamento en la ciudad de Buenos Aires. Tomó una tiza, se aproximó a su pizarrón y escribió: «No quiero ir, nada más que hasta el fondo». Y luego, ella regresó a su habitación, ingirió 50 pastillas de seconal sódico y murió. A los 36 años, Alejandra Pizarnik dejaba de la vida, y dejando también a su paso uno de los legados poéticos más importantes de la literatura latinoamericana. Hija de inmigrantes ucranianos judíos, Flora Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires un 29 de abril de 1936. Poco antes de que ella llegara a la familia, sus padres habían tenido a Miriam, su hermana mayor, y la relación entre ella y Alejandra no fue muy fácil. Miriam era rubia, educada y hermosa, y personificaba el ideal de la hija perfecta que deseaba su madre. En cambio, Alejandra era una niña frágil, rebelde, condicionada por crisis asmáticas y una tartamudez que minó su autoestima. Y durante su infancia, Alejandra Pizarnik comenzó siempre a estar un poco fuera de lugar. Ella sufría las constantes comparaciones con su hermana mayor y también por su condición de extranjera en Argentina. Muy lejos de Europa, la pequeña familia estaba a salvo de la Segunda Guerra Mundial, pero la sombra del conflicto nunca dejó de acecharles, porque prácticamente todos sus familiares fueron perseguidos en Ucrania y perecieron durante el Holocausto. Y conmovida por esa presencia constante de la muerte y muy incómoda al saberse como un ser distinto, la Alejandra adolescente desarrolló un carácter caótico, subversivo y un tanto inestable. Ella volcó su pasión por la literatura, recorriendo las mejores obras de la filosofía, el existencialismo y la poesía. Leyó a Proust, Joyce, Artaud, Rimbaud, Baudelaire, Rilke y los surrealistas. También sufrió problemas con su autopercepción física. Se obsesionó con su peso corporal y con su imagen, y empezó a desarrollar una adicción por los fármacos, pero al mismo tiempo se desató su escritura, impulsada por un deseo de sobresalir, triunfar y ser reconocida. Al terminar el colegio, Alejandra Pizarnik se matriculó en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de filosofía y también en la escuela de periodismo. Por aquella época, acudió como reportera
al Festival de Cine de Mar del Plata en 1955, pero muy pronto dejaría por un lado el periodismo para priorizar sus intereses artísticos. Y debido a su autoexigencia, Alejandra era incapaz de permanecer quieta en un sitio. Así que abandonó la educación universitaria para entregarse única y exclusivamente a su escritura. Una figura muy importante de su etapa como estudiante fue el catedrático de literatura moderna Juan Jacobo Bajarlía, quien corregiría sus primeros textos y le presentó a su primer editor, Arturo Cuadrado, y a todos los surrealistas. Interesada ella por la figuración metafórica y las siluetas espectrales de la pintura de Batlle, ella comenzó su formación artística con él. Y a partir de entonces, los tintes surrealistas quedaron impregnados para siempre en su estilo poético. Y pese a estar en una etapa de expansión creativa, tanto el asma como su tartamudez la condujeron a un aprisionamiento somático. Y su padre, que siempre la cuidó y la protegió, le pagó las sesiones de terapia con el psicoanalista León Ostrov y costeó los gastos de su primer libro, La última inocencia, publicado en 1956. El psicoanálisis no solo ayudó a Alejandra a tratar su ansiedad y fortalecer su autoestima, sino que también le abrió las puertas al inconsciente, un nuevo mundo el que explorar. Y fusionando literatura con su creciente interés por la subjetividad, la escritora empezó a desarrollar una voz poética que se sumergiría en lo onírico y la búsqueda de la identidad, recorriendo temas tales como la nostalgia por la infancia perdida, la muerte, el ser extranjero o la relación entre la vida y la poesía, y todo a través de un profundo intimismo y sensualidad. En los años 60 y con 24 años, Alejandra decide instalarse en París. Allí encuentra un refugio literario y emocional, trabajando en diversas editoriales francesas y en la revista Cuadernos. Allí publicó poemas y críticas en varios periódicos. Además tradujo Antonin Artaud y Marguerite Duras, entre otros autores franceses, trabajando siempre en ambientes que le ayudaban a perfeccionar y desarrollar su propio lenguaje. Y con una sed intelectual inagotable, Alejandra estudió literatura francesa e historia de la religión en la Sorbona, y allí conoció a varios escritores con los que forjó una amistad que duraría toda la vida, entre ellos Julio Cortázar, Rosa Chassel y Octavio Paz. 4 años más tarde, Alejandra Pizarnik, ya madurado como poeta, regresa a Buenos Aires. Justo en ese momento, ella solo necesitaba tiempo para volcar su torrente literario en las páginas y así expandir su obra. Nada pretendo en estos poemas sino es desanudar mi garganta, escribía ella. Su poesía oscilaba entre el automatismo surrealista y la voluntad de una exactitud racional. Eran todas piezas sin énfasis, a veces incluso sin forma. Algo así como anotaciones y alusiones a un diario personal, unas ventanas metafóricas, unos espacios para la reflexión. Pero en 1967, su muy querido padre muere en Buenos Aires de un infarto. Y a partir de entonces, los versos de ella se tornaron más oscuros. Muerte interminable, olvido del lenguaje y pérdida de imágenes. ¿Cómo me gustaría estar lejos de la locura y de la muerte? La muerte de mi padre y sobre mi muerte más real, escribió la autora. Y esa unión entre su apasionada poesía y su vida rota por la pérdida la llevó a sufrir diversas crisis depresivas y problemas de ansiedad. En 1968 se muda junto a su pareja, la fotógrafa Marta Moya, pero eso no evitó que la tristeza perdurara y su adicción a las pastillas fue en aumento. A finales de los años 60 y ya inicios de los 70, Alejandra Pizarnik recibe la beca Guggenheim y la beca Fulbright en reconocimiento por la calidad de su obra.
pero la depresión persistía y la conduce a un encierro progresivo y a su primer intento de suicidio en el año 1970, afligida por el dolor y la necesidad de atención y de amor. Su muy íntimo amigo, Julio Cortázar, le suplicó en una última carta: «No te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no del lado de la muerte». Pero ni la ayuda médica, ni las becas, ni las cartas, ni sus amigos lograron evitar que esa madrugada del 25 de septiembre de 1972, ella se quitara la vida. Aunque algunos biógrafos dicen que quizás fue un error y ella ingirió por error una excesiva dosis de pastillas. Y tal y como señalan en el volumen Poesía Completa de Alejandra Pizarnik, publicado por la editorial Lumen, Octavio Paz afirmó que la escritora llevó a cabo una cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de la realidad sometida a las más altas temperaturas. Y tras ella quedaron 7 poemarios, un diario de casi 1000 páginas, relatos cortos, una obra teatral, una novela breve y una extensa correspondencia, muestras de su simbolismo desmesurado y su extraordinaria capacidad de expresión emocional. Alejandra Pizarnik dijo: «Sé, de una manera visionaria, que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro». La verdad es que no sabemos hasta qué punto ella murió de poesía. La única certeza es que gracias a esa poesía, la voz de Alejandra Pizarnik sigue y seguirá con vida. A la espera de la oscuridad, ese instante que no se olvida, tan vacío, devuelto por las sombras, tan vacío, rechazado por los relojes, ese pobre instante, adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo, de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego. Abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo, convulsionado a tus pies. A tus pies, donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor, frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante, sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca y sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Y muchas gracias a todos por escucharme. Y no te olvides dejar tu comentario si quieres sugerir alguna protagonista. Y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más.